es demasiado bestia estar en este lugar, por lo que aquí ocurrió, porque tan pocas personas han podido venir aquí desde que eso ocurrió. Está todo bombardeado, derruido, marcas de balas por todas partes. Nos encontramos en la ciudad de Homs, en Siria. Esta es la tercera entrega, el tercer reportaje que hago en el país. Entonces, sin duda, os sugiero, recomiendo ver los dos primeros para situaros en el espacio temporal en el que estamos ahora, comprender la historia desde el principio. El primer vídeo es en Damasco, hablamos del conflicto, de toda la historia de estas tierras, de estas regiones, y el segundo vídeo en Alepo, un lugar donde la guerra impactó de manera brutal. Esta misma mañana hemos venido desde Alepo hacia Homs, por la carretera, al igual que alrededor de todas las carreteras en Siria, al menos de lo que hemos visto, el panorama es impactante. Pueblos y pueblos y pueblos y pueblos abandonados, derruidos, con marcas de balas, de bombas. No se ve gente, solo los restos de esta brutal guerra que se vivió en el país. Cementerios enormes, otros cementerios improvisados, coches estallados al lado de la carretera y muchos controles militares. Eso es lo que se ve en todas las carreteras, entonces. Hemos llegado a Homs. En estas carreteras, cuando íbamos de camino hacia Alepo, o veníamos hoy mismo hacia Homs, pasamos cerca de Idlib. Idlib, de hecho, es el último bastión, el último lugar controlado, digamos, por los rebeldes, incluso militantes de grupos terroristas. En esta guerra, cuando, sobre todo con la ayuda de Rusia, Bashar al-Assad consiguió recuperar territorio, la única ciudad que entregó a los rebeldes fue esa tipo. Protegeos, quedaos en Idlib. Eso sí, desde entonces, aún con ellos cercados allí, se ha seguido bombardeando para terminar con ellos, ¿no? Para terminar con ese control, recuperar, digamos, Idlib por parte del gobierno. Pero bueno, pasamos unos 40 kilómetros de este último bastión de los rebeldes. Y como digo, nos encontramos en Homs. Estoy hablando muy rápido. Hay dos razones. Una, me estoy quedando sin luz, estamos ya prácticamente por la noche. Y segundo, la realidad es que, sin entrar en polémicas ni en otros temas, o sea, quedo solo con este dato, aquí hay control, aquí hay censura. Hay llamadas continuas porque saben que yo estoy grabando cosas y ¿qué está grabando este? Siempre este tipo de grabaciones las hago en el hotel. Aquí estoy en un pueblito, bueno, en una zona de Homs más escondida, pues bueno, estoy en la calle, pero se escucha gente en las ventanas, demás. Entonces vamos a descansarnos un poquito, argile, que es como llaman aquí a la sisa, dormir en casa de los locales y mañana continuamos porque nos dirigimos hacia Palmira, una ciudad con unos templos increíbles, que han tenido un mal final debido al Daesh, debido al Estado Islámico. Es una ciudad súper militarizada porque es uno de los últimos sitios que fue controlado por los rebeldes. Allí no se puede grabar, es una ciudad que nunca ha sido filmada después de la guerra y vamos a intentar conseguir unos permisos aunque sea. Así que buenas noches y mañana salimos temprano hacia Palmira. Amanecíamos temprano por la mañana y prácticamente ya en la carretera, en este caso en una zona completamente desierta, muy árida, sin ni siquiera pueblos, lo único que podemos encontrar son pequeños campamentos de beduinos y bueno, bases militares porque es una zona bastante militarizada. Como decía, nos dirigimos hacia Palmira. Palmira tiempo atrás era una ciudad muy turística debido a unos templos increíbles, reliquias, o sea, tesoros históricos. Una vez más, como ocurre en Siria, en la actualidad no puede ser de esta forma. Palmira fue una de las últimas ciudades controladas por estos grupos radicales. En 2019 yo quise entrar en Siria, como ya sabéis, no lo conseguí, pero bueno, por ese entonces podía recorrer Alepo, Homs, podía estar en Damasco, pero Palmira no podía porque seguía habiendo conflicto en ese lugar. Incluso es un lugar donde todavía hay riesgo de que puedan atacar estos grupos. Entonces, lo que hay que hacer es pedir unos permisos especiales, que en este caso tenemos, por eso podemos avanzar,
y una vez allí nos esperan también ciertas personas preparadas para estas situaciones que nos van a acompañar para que, bueno, podamos disfrutar en la medida de lo posible de esta ciudad, de los restos de esta ciudad. Vais a ver por qué es bestia, lo que ocurrió allí es bestia, así que vamos allá. Demasiado bestia estar en este lugar por lo que aquí ocurrió, porque tan pocas personas han podido venir aquí desde que eso ocurrió. Antes de Cristo, aquí en estas regiones vivían los arameos. Vinieron los romanos, levantaron este templo en el año 32 después de Cristo. Cristo todavía vivía, si lo pensáis. Es el templo de Bel, en honor al dios Bel, que es el dios de dioses. Es el templo, era el templo más importante en este lugar. Cuando el Estado Islámico toma la ciudad de Palmira, detona, explota con bombas cada uno de los templos más importantes y por supuesto también este. Y solo quedó este arco. Este templo era patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Una vez que ocurrió esto, desde la UNESCO tildaron estos actos, estas demoliciones, como crímenes de guerra, destrucciones de la historia. Es muy triste porque este lugar tenía muchísimo valor y, como digo, esto es lo que ha quedado. Fijaos en todas las rocas demolidas, caídas. Y hay más templos en este mismo estado, en la ciudad de Palmira. Como veis, son pocas las partes del templo que se mantienen en pie. Las columnas, de hecho, habían sido reconstruidas, si no me equivoco, unas décadas atrás por un terremoto. El gran arco es lo único que queda y, si os fijáis, está ligeramente inclinado hacia adelante, así que es probable que no mucho tiempo acabe como todos estos escombros que parecen básicamente un Lego desmontado. Fijaos en esto. Fijaos también en este lugar, todas estas rocas demolidas con estos tallados. En su construcción era el Arco de Adriano, después adoptó el nombre del Arco del Triunfo y también fue completamente detonado. Como Siria sigue en este estado de emergencia, hay una línea muy clara, marcada muy claramente, que separa los lugares donde un extranjero puede ir y donde no. Es decir, los lugares que hay cosas turísticas para ver o que en su día fueron turísticas, sí que uno puede ir. El resto no, porque la pregunta es, ¿para qué quieres ir ahí? Entonces, aquí en Palmira, si podemos venir, es porque está esta gran y antigua ciudad romana. Palmira se llama Palmira desde hace muchos siglos, y viene Palmira, de los palmerales. Palmira es muy rico en dátiles. Todo esto no es el templo de Bel y el arco de Adriano y el otro arco y la... No, todo esto es una gran ciudad antigua desde los tiempos de los romanos. Esto, por ejemplo, eran los baños públicos. La gente caminaba, vivía, era una gran ciudad. Entonces, obviamente, lo que más impresiona es el templo, las columnas, los arcos, las pasarelas, pero hay restos de casas, restos de baños, restos de caminos, lo que eran las oficinas o las zonas de trabajo, por así decirlo. Hay restos de toda una ciudad. Entonces, lo que es la ciudad donde sigue viviendo personas, la ciudad nueva de Palmira, la hemos podido filmar un poquito con el coche. La intentaremos filmar otra vez a la salida, pero ahí no vamos a poder parar, yo creo que prácticamente en ningún momento. Lo que ocurre con Palmira y por lo que está tan destrozada es porque, fijaos, era parte de Siria, ¿no? Controlada por el gobierno. Fue arrebatada por
el Estado Islámico, y otra vez fue arrebatada por el gobierno. Entonces, bombardeos para que entre el Estado Islámico y después bombardeos también de parte del gobierno para echar al Estado Islámico. Es como una doble, triple guerra que hace que todo quede así. Está todo bombardeado, derruido, marcas de balas por todas partes. Fijaos en esto, las antiguas gradas, y es porque estamos en el antiguo teatro romano con tienditas fuera para vender zumo, vino, como en la actualidad, ¿no? Como si fueran las palomitas del cine. Todo eso está rodeado de lo que eran tienditas, y aquí el gran escenario, fijaos en esto. Y además otro problema importante fue que cuando el gobierno recuperó estas tierras, estas áreas, con ayuda de los rusos por supuesto, se encontró con que estaba todo plagado de minas de tierra, minas enterradas, minas terrestres. Durante varias semanas nos cuentan que equipos rusos estuvieron sacando de la propia tierra estas minas o detonándolas para que no detonaran más tarde con personas, ¿no? Además, este es el lugar que probablemente uno de los lugares que más peligro tiene, como digo, de volver a ser atacado. Estamos cerca de Irak, carreteras que conectan directamente con Irak y con zonas que están más descontroladas. Y pues está todo lleno de bases militares, tanques, torretas, se ve por todas partes. Este es un lugar en el que hay verdadera alerta respecto a esto. Tremenda visita, tremenda exploración esta del día de hoy en un lugar tan único, tan particular. Realmente nuestros ojos se han sorprendido, hemos disfrutado, hemos alucinado desde que hemos entrado en el país. En Damasco, en Alepo, en Homs, pero Palmira ya no es un lugar único, especial, sino encima esta tensión, ese ambiente más duro, ¿no? De hecho, allí queda todavía vivo, está muy vivo el recuerdo de cuando estuvo dominado, controlado por el Estado Islámico, por el grupo terrorista. Incluso quedan frases del Corán y carteles que dejó este mismo grupo y otros hechos, ¿no?, que demuestran que hace muy poquito que estaba bajo el control del grupo terrorista. Que no he filmado, no solo por precaución, sino también por respeto. Yo aquí sí que estoy haciendo mucho caso, filmando lo que me dejan, no filmando lo que no me dejan. Entonces, estáis viendo muchísimo de Siria. Obviamente hay más allá que no se ha podido ver. Y me gustaría recordar algo que ya mencioné en el reportaje anterior en Alepo, justo en el comienzo, pero quiero recalcarlo de nuevo, y es el buen trato que hemos recibido por parte de todos los militares. Y no quiero que saquéis conclusiones de esto, que os vayáis a nada raro, simplemente os cuento mi experiencia personal en las decenas de controles militares que hemos ido pasando poco a poco durante todos estos días. Pero lo recalco porque Palmira, la tensión se siente por los poros, sale por los poros. Allí, cada control militar, las carreteras que llegan hasta ellos, están completamente cortadas con badenes, con sacos de arena, para que no impacten contra ellos con coches bomba. Allí la tensión se masca en el aire, y hasta en esos lugares los militares han tenido el control para mantener en seguridad, que es lo que hay que hacer, pero han sido amables, han estado predispuestos, nos han dejado hacer nuestro trabajo encima y siempre desde un respeto máximo. Así que en este aspecto, ole por ellos, sin ninguna duda, de verdad. En mi experiencia personal, ole por ellos. La historia de Siria, la historia reciente de Siria, sobre todo en este caso estoy hablando, es muy complicada. Muy complicada porque uno no sabe a qué atenerse. Desde Occidente es pura propaganda, lo hemos visto, lo tenemos cada vez más claro, es pura propaganda. Y se basan en nada, en crear un único enemigo común, echar culpas sin ni siquiera tener datos. Parece que quieren convertir a Siria en una nación marginada, con sus sanciones económicas, con toda esa propaganda negativa. Entonces, no puedo hacer caso mucho a lo que llega desde Occidente,
pero después el control y la censura una vez en el país también es máximo. Tenemos dos caras de la moneda, pero ¿qué podemos sacar de cada una de las dos? Además, si bien es cierto que la censura o este control está en los ciudadanos, no sé antes de la guerra, pero después de la guerra, aunque también sea por seguridad, ¿no?, de estos mismos y de nosotros, por ejemplo, que estamos por aquí, existe. Como decía al principio de este vídeo, ha habido muchas llamadas de ¿qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo este? ¿Qué está grabando? ¿Quién soy? No, porque ya lo saben, pero ¿qué está grabando? Muchos coches con espejos tintados en las calles, nos siguen, entonces está muy controlado. Pero además, todavía más, está controlada la prensa, ¿no?, que al final es un único discurso. Aquí hay un único discurso y se habla solo de lo que se permite. En Siria nunca hay libertad de prensa. Nunca. Con esto voy a que en 2011, cuando estalló todo esto, ni siquiera había prácticamente periodistas en este lugar, porque es tan hermético que no se dejó ir a periodistas. No había libre periodismo y las conclusiones de los medios ni siquiera es una historia tergiversada, sino una historia inventada, porque nadie puede saber a ciencia cierta qué estaba pasando allí. No había periodistas, no había reporteros, o había muy, muy pocos. O estos reporteros estaban muy limitados, muy limitados. Y desde luego lo que han hecho en Europa es coger, en Europa, en Occidente, en Estados Unidos, coger la poca información que llegaba y escribir una historia a su gusto con esta poca información, desarrollarla según a ellos les convenía. Es difícil, pero bueno, lo que digo, lo primero es que en este país ser periodista es bastante complicado, creo yo. Y qué hablar en tiempos de la guerra. En tiempos de la guerra y sobre todo con el Estado Islámico y estos grupos terroristas, la realidad es que era muy complicado. Centenares de periodistas, muchos de ellos sirios, pero también internacionales, han muerto en esta guerra y muchos de ellos ejecutados, secuestrados y ejecutados. Periodistas estadounidenses, ingleses, periodistas japoneses, de Francia, de España, creo que al final se les secuestraba, se pedían rescates tremendos de decenas o cientos de millones de euros. En otros países en Europa ocurría que se pagaban esos rescates, pero si no me equivoco, en Inglaterra, en Estados Unidos no, para que ese dinero no acabara financiando el terrorismo. Intentaban hacer operaciones especiales para rescatar a estos periodistas, muchas veces no funcionaban y algunos de ellos pues fueron los protagonistas, tristemente, de estos vídeos propagandísticos del ISIS en donde eran ejecutados, eran... Entonces ha sido muy difícil, han sido tiempos muy difíciles, tiempos muy oscuros. Al final, no sé, el mensaje que se nos ha hecho llegar aquí en Siria con las personas con las que hemos podido hablar, que en sí hay que reconocer que no han podido ser tantas porque no es posible, pero sí es dejadnos en paz, no habléis de política, de guerra, dejadnos en paz porque lo que queremos es vivir en paz, tener comida para dar de comer a nuestros hijos, vivir en paz, hemos sufrido ya demasiado en la guerra. Seguramente hay otras versiones de los refugiados, de los exiliados políticos incluso, que dirán, lo que queremos es justicia, lo que queremos es poder regresar a nuestro país. Incluso habrá muchos, por supuesto, que quieran otro tipo de sistema, ¿no? Pero desde Siria, desde aquí, lo que veo mucho, sí es al menos dejadnos en paz, dejadnos vivir como queramos y ya está.